Señor Carlos Puebla de Zaragoza, 27 de octubre de 2023, asunto renuncia a la carrera. Diputados integrantes de la Comisión de Control y Financiera y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, la que suscribe Amanda Gómez Nava, por medio de la presente y por convenir a los intereses particulares, con afecto a partir del día 27 de octubre de manera libre, formal e irrevocable, presento mi renuncia al cargo de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. Quiero hacerles saber que es mi voluntad libre, irrevocable y espontánea dar por terminada la relación laboral que existía con la Auditoría Superior del Estado de Puebla en términos del artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, manifestando bajo protesta de decir verdad que durante el tiempo que presté mis servicios no sufrí enfermedad profesional, ni accidente, ni riesgo de trabajo alguno. En el punto 23 del orden del día, se dará lectura al acuerdo que presenta la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se acepta y aprueba la renuncia de la ciudadana Amanda Gómez Nava al cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con efectos a partir del 27 de octubre del año en curso.